Y me gustaría, antes de comenzar con esta clase, que meditáramos, y les voy a hacer una pregunta. Voltea a tu alrededor, ¿ok? Y quiero que piense cada uno en algún lugar en donde tú ves a Dios, cómo Dios está actuando ahorita, en este momento, en este salón. A ver, ¿alguien que me quiera compartir cómo Dios está actuando ahorita, en este momento, en este salón? ¿Quién dice yo? A ver, adelante. Produciendo en ti gozo y alegría. Amén. A ver, ¿qué más? ¿Qué Dios está haciendo en este salón? Hay muchas cosas que a lo mejor las pasamos desapercibidas. Adelante. Fortaleciéndonos espiritualmente. Muy bien. Ajá, es hermoso, ¿no? Dice la Biblia que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su sola voluntad. Él está moviendo nuestra voluntad. A ver, ¿alguien más? Los demás, ¿dónde está Dios? Ahí está, en todas partes, pero aquí en este salón, muy en específico, el aire que respiramos, ¿quién nos lo da? ¿Quién está haciendo latir nuestro corazón? ¿Quién nos está guardando y nos ha dado un cuerpo con salud? ¿Quién proveyó la ropa? ¿Quién proveyó los medios para que nosotros viniéramos el día de hoy? ¿Quién nos ha dado las fuerzas, el trabajo para poder estar aquí? ¿Quién nos ha rodeado de una familia en Cristo? ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién ha muerto por nosotros para que el día de hoy nosotros podamos llegar a este lugar? ¿Quién ha transformado nuestra vida? ¿Quién ha quitado de nosotros el pecado y ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente el buscarle a Él? Si te das cuenta, Dios está en todo, y nos podemos extender a nuestras familias, nos podemos extender a nuestras amistades, nos podemos extender viendo hacia atrás en muchas cosas. Y es que a veces nosotros pensamos y buscamos a Dios solamente en las cosas grandes y no en las cosas pequeñas. Y es por eso que mucha gente no lo puede ver. Había una canción que a mí me gustaba, que cantábamos mucho en los retiros, que decía: muchos ciegos van sin poderlo ver, lleno de ceguera espiritual. Y es cierto, hay mucha gente que en el día a día no ve a Dios. Perdonen que canto tan feo, pero pues bueno, no tengo buena voz, pero lo hago de corazón. Pero Dios está en todas partes. Dios está fortaleciéndonos. Realmente hay cosas que a veces nos hacen meditar de cómo Dios tiene el control, pero pues el que sea noche, el que la tierra esté girando en cierta velocidad, el clima que nosotros tenemos, que sea un clima controlado, que tengamos estaciones, todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con una obra que Dios está haciendo en nuestra vida. A Dios le interesan las cosas grandísimas, pero también aquellas cosas que para nosotros son insignificantes. Y esto va a traer al final de nuestro estudio mucho ánimo a nosotros, porque nos vamos a dar cuenta cómo Dios está al pendiente aún de lo más mínimo, y vamos a entender cómo podemos descansar en el Señor en aquellas cosas que nos afligen. Salmo 139, versículo 1, ¿ok? Salmo 139, versículo 1, dice la Biblia: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dios conoce a detalle todo de ti.
Él te ha examinado por completo, no solamente lo que estás pensando ahorita. Él ha examinado todos tus pensamientos de principio a fin. Él no solamente conoce tus acciones de ahora, conoce tus acciones de principio a fin. Dice, tú me has examinado y no solamente nos ha examinado y ha redarguido dentro de cada uno de nosotros, sino que dice la Biblia, a través de que nos ha examinado, Dios nos ha conocido. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Nosotros a veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas, Dios sí lo sabe. Así como tú y yo no sabemos todos los sistemas que están dentro de nuestro cuerpo, que Dios los mantiene funcionando, así como tú y yo a lo mejor no hacemos nada para que nuestro corazón esté latiendo en este momento, pero dice la palabra de Dios que Dios sí, Dios nos conoce, Dios conoce a qué velocidad late nuestro corazón, Dios conoce cuál es la presión de nuestra sangre, Dios conoce absolutamente todo. Si quizá hay alguna enfermedad de la cual tú no sepas que la tienes porque no te has ido a hacer un análisis, Dios sí lo sabe. Dios nos conoce absolutamente, desde las cosas que son muy grandes hasta las cosas que son mínimas. Salmo 139, verso 2, dice la Biblia, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Para qué nos serviría saber eso teológicamente? ¿A quién le importaría si nos levantamos o nos sentamos? Pareciera que no es un acto sin importancia. No dice la Biblia, ¿sabes a dónde voy o sabes por qué me quedo? Dice, tú sabes mi levantarme y mi sentarme. Aquellas cosas que son insignificantes para nosotros, Él las conoce. Dice la Biblia, has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde antes que tú nacieras, Dios conocía tus pensamientos. Es más, desde antes que fuera creada la tierra, Dios conocía tus pensamientos. Tú ni siquiera conocías nada de ti porque todavía no existías. Dios ya lo sabía absolutamente todo lo que nosotros estamos pensando. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios pone atención a cómo caminamos, pero también a cómo reposamos. Y todos mis caminos te son conocidos. Repite conmigo, todos mis caminos te son conocidos. A Dios le importa todos tus caminos. A Dios no solamente le importa esas grandes acciones de fe que has tenido en tu vida, sino a Dios le importa que reposes. A Dios le importa que estés sentado, que estés alimentado, que estés fortalecido, que veas, que sientas, que tengas sabor. A Dios le importa todo. Dice la Biblia en el verso 4, pues aún no estaba la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y aquí llega el versículo 6, que creo que es a lo que nos llevan estos versículos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dios te conoce de una manera tan profunda que ni tú mismo te conoces. Tal conocimiento que Dios tiene de tu vida, de tu presente, de tu pasado, de tu futuro, de tu destino. Tal conocimiento, dice la palabra de Dios, es tan maravilloso, alto es. No lo podemos comprender. No podemos comprender de qué manera Dios está involucrado en tu vida y ha estado involucrado en tu vida. Yo recuerdo cuando yo llegué al Señor y miraba hacia atrás a los momentos difíciles de mi vida, yo pensaba que Dios me había abandonado en esos momentos. De hecho, cuando yo veía situaciones difíciles, situaciones en donde yo sufrí, parecía que Dios me había abandonado. Eso era mi mente. Pero ahora que ya tengo más tiempo en el Señor, me doy cuenta de una cosa. Sin esos momentos difíciles, yo no hubiera llegado a los pies del Señor. Y doy gracias al Señor por esos momentos difíciles, porque aún ahí estuvo el Señor. Porque aún ahí me atrajo hacia Él.
Dice en el verso 7, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. En el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí tu mano me asirá tu diestra. Dios está en todas partes, no podemos huir de Dios, y nos encontramos en la palabra de Dios con una verdad maravillosa, y esto es que Dios está al control de absolutamente todas las cosas, tanto las que son buenas como las que son malas. A veces a nosotros se nos ha vendido una idea muy romántica acerca de Dios, de que Dios solamente tiene cosas, control de las cosas buenas, y pareciera que a veces está perdiendo con el enemigo. Y ahorita es muy famoso eso de la guerra espiritual, ¿no? Así como que vamos a ayudarle al Señor. Ay, qué buen ayudante eres. No te puedes ayudar ni a ti mismo. Dios no está perdiendo. Dios está al control. Dios ya ganó la cruz del Calvario. Y toda la creación está trabajando y está girando y se está dirigiendo a lo que nosotros conocemos como el apocalipsis, a los últimos tiempos. No va a haber absolutamente nada que pare esa bola de nieve. Y así como tiene un propósito para con la humanidad, que nada ni nadie lo puede parar, así tiene un propósito para ti, que nada ni nadie lo puede parar. Una de las cosas que yo escuché cuando llegué a la iglesia y que yo me creí por un tiempo es en el plan B de Dios. En la voluntad perfecta y en la voluntad permisiva se me decía, no, es que Dios tiene una voluntad perfecta, pero si tú no haces lo que Dios manda en su palabra, tú te sales de la voluntad perfecta y tú empiezas a vivir en la voluntad permisiva de parte de Dios. Y yo decía, wow, pues bueno, el plan B de Dios. Pero en la Biblia no encontramos un plan B de Dios. Es más, de hecho encontramos que aún todos los errores están obrando para cumplir un propósito de parte de Dios. Que aún los errores míos están considerados para que yo entienda cosas profundas de Dios. Yo entiendo mi debilidad cuando, por ejemplo, yo lucho en contra de mi pecado, y entiendo que todo eso es para llevarme a estar junto a Jesús, a fortalecerme en Él. Porque a lo mejor si no tuviera esa debilidad, tampoco me aferraría al Señor. El apóstol Pablo le pidió al Señor que quitara una enfermedad que él traía, y la respuesta del Señor fue no. Dios podía quitársela, sí, pero él no quiso quitársela. ¿Por qué? ¿Que no Dios es solamente Dios de sanidad y el diablo es el Dios de la enfermedad? Así te lo han pintado o así te lo has imaginado tú, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios está al control de todas las cosas. Dios sana, Dios también permite que pasemos por tiempos de enfermedad. Cuando el apóstol Pablo oró al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, lo he rogado 3 veces, el Señor contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú a lo mejor estás viendo que Dios no está en tu vida, pero lo que Dios está haciendo en ti es que te está fortaleciendo, mostrándote que tú eres un hombre débil y que Él es nuestra fuerza. Es increíble cuando nosotros conocemos a Dios de esta manera, cuando nosotros vemos a Dios en lo bueno y también en aquello que nosotros no entendemos. No le voy a decir lo malo, le voy a decir en aquello que nosotros no entendemos. Vemos a un hombre sabio llamado Job que pierde a su familia, que pierde sus propiedades, y de repente dice: Jehová dio, pero el enemigo me quitó. Dice eso. Y lo que el enemigo me quitó, me lo va a devolver multiplicado por 10. Eso se escucha ahora, ¿no? Yo lo he escuchado mucho. Se escucha en alabanzas, se escucha en ministraciones. Lo que el enemigo te ha quitado, Dios te lo va a devolver por 10. El enemigo no tiene ningún control sobre nuestra vida que no se le haya dado. Y aún el permiso que se le ha dado para tocar nuestra vida lleva a cumplir un propósito más grande. Y esto es algo extraordinario, porque a nadie de nosotros nos gustan los procesos. Pero Dios tiene cuidado de las pequeñas cosas para forjar en nosotros hombres,
para que dejemos de ser niños, para forjar carácter. Yo doy gracias a Dios porque pasamos por tiempos difíciles, porque gracias a esos tiempos difíciles el día de hoy podemos llevar a una familia, el día de hoy podemos dar un buen consejo, el día de hoy podemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Somos los hombres que somos gracias a las cosas que nos han pasado. Gracias a Dios por eso. Dios está al control de todas las cosas. En el versículo 11 del Salmo 139 dice: si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice el verso 12: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y después de aquí se va en el verso 13: tú, Señor, me formaste desde el vientre de mi madre, me conoces como nadie. Aquellas cosas que nadie más sabía, tú sabías mi latir, tú sabías que iba a ser hombre, tú sabías mi propósito, tú sabías mi esposa, tú sabías mis hijos, tú sabías los problemas que iba a tener, tú sabías que iba a llegar a ti en el momento determinado. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, esto es maravilloso, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Levanta tu mano derecha. Eso estaba formado, eso estaba escrito en el libro. Que vamos a levantar la mano derecha, para nosotros algo insignificante, que iba a estar sentado, que te iba a estar preguntando: ay, ¿por qué voy a levantar mi mano derecha? Dios sabe todo, Dios conoce todo, todo lo que nosotros estamos viviendo ha estado escrito. Y esto nos levanta muchísimas preguntas, como por ejemplo: entonces, lo malo que me ha pasado, el culpable es Dios. Entonces, las cosas difíciles que yo he pasado, ¿es Dios el que las ha provocado? Y el día de hoy vamos a resolver esta pregunta y vamos a ver cómo Dios está al control de todas las cosas, pero vamos a ver más adelante ciertos parámetros para nosotros darnos cuenta de qué manera actúa. Marcos capítulo 12, verso 30. ¿Qué será lo que más le importará al Señor de nosotros? Si yo soy dueño de una empresa, yo lo que quiero es que mi empresa gane dinero, ¿ok? Sin importar lo que los trabajadores sientan por mí, porque yo quiero que mi empresa produzca. Y un buen empresario va a buscar generalmente que los números vayan para arriba, pero Dios no es así. Dios tiene un plan, pero Dios no solamente quiere que hagamos cosas. De hecho, Él está interesado por algo más que a mí como dueño de empresa no me importaría de mis trabajadores. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice la Biblia que Dios está interesado porque nosotros amemos a Dios. ¿De qué manera? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y parecería algo insignificante para mucha gente, muchos buscarían solamente los resultados, pero Dios no. A Dios le importa más lo que hay de fondo. A Dios le importa más el por qué hacemos las cosas. ¿Las hacemos por amor o no las hacemos por amor? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Estás aquí porque amas al Señor, porque quieres crecer en el Señor, porque quieres profundizar en el Señor. O quizá algunos tenemos otro motivo. Alguno quizá quiere que Dios haga algo por él y por eso viene. Alguno quizá está buscando que Dios le dé algo, o a lo mejor que te salga un negocio, o que te vaya bien con alguna herencia que se están peleando, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por las cuales las personas pueden venir. Y Dios no dice: no importa por lo que venga, lo importante es que me ames.
Dice la Biblia, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué en un mundo en donde Dios tiene el control de todas las cosas, Dios nos manda a nosotros amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Parecería a veces que Dios, hay personas que piensan que Dios creó el mundo como una maquinaria de un reloj automático, en el cual lo dejó funcionando y Él se fue y ya nunca más se involucró con nosotros. Dios dejó funcionando todo, Dios dio la capacidad de a las mujeres tener hijos, Dios dio la capacidad a nosotros de trabajar, pero se ha abandonado. Eso se llama teísmo, ¿okay? Es una variante de lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios está involucrado completamente en todas las cosas, aún en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que somos. ¿De qué manera Dios toma todas las decisiones que se toman, aún las que son difíciles para nosotros, aún aquellas que pasamos y que trajo mucho dolor a nuestra vida? Salmo 145, versículo 17. Vamos a ver, Dios ha destinado un camino para cada uno de nosotros. Es increíble el conocimiento de Dios. La otra vez estaba hablando yo con mi hija este tema. Íbamos por Reforma y mi hija me decía: qué increíble es Dios, papá. ¿Cómo Dios le puso una cara distinta a todos? Y yo le dije: mi amor, y va más allá de eso. Dios sabe el número de cabellos que cada cabeza tiene. Dios sabe todos sus pensamientos. Dios sabe todo lo que está pasando. Imagínate, tantas voces, nosotros nos volveríamos locos. Nosotros no entendemos a veces lo que pasa con nuestra vida. Y Dios sabe todo de todas las personas, de todos los seres vivientes, de todas las cosas aquí en la tierra. Y aún si nosotros pudiésemos entender eso, no alcanzaríamos a entender aún la capacidad de Dios, porque sería menos del 1% de su capacidad comparado con todo el control que Él tiene de todo el universo. Y me contó una historia mi hija. Dice: papá, yo escuché una historia de la hermana Raquel de aquí de Vida Nueva Toluca, que contó en el grupo de mujeres y me dejó encantado. Y le dije: a ver, cuéntamela. Y dice que una vez un niño iba por la playa y que iba diciendo: ay, pues no entiendo a Dios, un señor, perdón, no entiendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y de repente se encuentra un niño que está ahí con un pedazo de coco ahí metiendo agua, y que le dice el adulto a este niño: ¿qué estás haciendo? Y que el niño le dice: voy a meter todo el mar en esta cubetita de coco, en esta, ¿cómo se llama?, en este medio coco. Se le quedó viendo el hombre, le dijo: qué tonto eres, el mar no cabe ahí. Y el niño le contestó: pues todos los pensamientos de Dios no caben en tu cabeza, ¿por qué quieres entenderlo? En verdad que no lo podemos entender. Yo cuando llego a la Biblia me doy cuenta que hay un pensamiento más elevado que el mío. Yo cuando voy al libro de Proverbios y me enseña cómo ser esposo, cómo ser amigo, cómo ser tantas cosas, bueno, toda la palabra de Dios, yo entiendo que ese libro tiene sabiduría que va fuera de mí. Dice la Biblia que este libro es capaz de convertir a una persona simple en una persona sabia, porque está lleno no solamente de muchos consejos, sino de parte de la mente que Dios quiso revelar para nosotros. No conocemos a Dios completamente, sino la parte que Él quiso revelar a nosotros. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 28:28 dice la palabra de Dios: las cosas ocultas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros, para que andemos en sus caminos. Entonces es increíble cuando yo conozco la mente del Señor. Pero aquí en el Salmo 145:17 dice la Biblia que Él en todo lo que ha hecho, justo es Jehová en todos sus caminos. Delante de todas las cosas que nosotros nos han pasado y que a toda la gente le ha pasado, Dios ha permanecido justo. Y también dice la Biblia
y misericordioso en todas sus obras. Entonces, hay un parámetro para todo lo que va a ser Dios y todo lo que ha escrito en ese libro, que no ha faltado cosa alguna. Él es justo y Él es misericordioso. Y podemos descansar que Él no es un tirano, que Él no es injusto y que Él no es alguien que nos quiera destruir. Podemos descansar en esta verdad aunque no entendamos el por qué nos pasó lo que nos pasó. Él es justo y Él es misericordioso, ¿ok? Es lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene el control de las cosas grandes. Salmo 103, verso 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está esto? ¿El reino de Dios está sobre quién? ¿Sobre los cristianos? ¿Dice eso la Biblia? ¿Sobre quién está el reino de Dios? Esto nos puede chocar. Esto podemos decir, ¿cómo? A ver. Veo el mundo y pareciera un lugar en el cual no está el reino de Dios. De hecho, a nosotros se nos manda a compartir el reino de Dios. Los valientes arrebatarán el reino de Dios. Nosotros oramos y Jesús nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino. Pareciese que el reino de Dios no está aquí. Pero lo que dice este versículo es algo muy importante. Dice la palabra de Dios: Jehová estableció en los cielos su trono. Dice la Biblia, está el primer cielo, el que nosotros vemos, el segundo cielo, que es el espacio, y está el tercer cielo, en donde habita el Señor. Él está controlando todas las cosas. Esta palabra trono tiene que ver con dominio. Tiene que ver con que está controlando absolutamente todo lo que está pasando debajo del primer cielo, en el segundo cielo, y aún su trono está en el tercer cielo, en aquel lugar donde está la eternidad. Dice la palabra de Dios: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esta es una verdad increíble. Es una verdad increíble para mí como creyente, cuando sé que el mal no va a pasar más allá de lo que Dios quiera para conmigo. Me acuerdo una vez que estábamos evangelizando en Tepito, en lugares donde vendían droga. Me acuerdo que estaba un grupo de personas drogándose y una persona les estaba vendiendo, y en eso yo iba pasando junto con el equipo de evangelismo y sentí en el corazón compartirles sin nada de temor. ¿Por qué no tuve temor? Es que estabas delante de un dealer, y hemos estado delante de muchos dealers, hemos estado ahí formados. Una vez me llevó la madrina de uno de ellos: ay, vaya a compartirle a mi hijastro, no sé cómo se le diga. Yo, sí, pues vamos, no sabía quién era. Y ahí me tenías formado junto con los que iban a comprar droga, esperando entrar a donde él estaba para compartirle la palabra de Dios. Si yo creyera que mi vida está al azar, yo no hubiera ido, hubiera sido muy tonto. Pero yo entendía que Dios tenía mis días establecidos, y que si Dios quería que ese día muriera, podía ser a través de él, o podía ser a través de un carro que me atropellara afuera. Porque no depende del malo mi vida. No depende del malo lo que a mí me ha pasado, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos a Dios de esta manera, lo que viene a nuestra vida es completa seguridad, y se te quita la amargura. Porque a veces estamos amargados contra esa gente que pensamos que es instrumento del enemigo, cuando a veces son instrumentos de Dios para forjar a su hijo en ti. Gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por esa gente que, híjole, me gustaría que no estuviera. ¿Sabes por qué? Porque a través de esas personas yo puedo parecerme a Jesús. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, fue azotado, lo desvistieron,
desnudo, lo pusieron sobre una cruz. Y Jesús dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Jesús no se contaminó, no habló mal de ellos. Y Dios me da la oportunidad de ser como Jesús en medio de estas pruebas, pero no nos gusta. Nos gusta tener el control a nosotros. Pero repite conmigo: yo no tengo el control, pero Dios sí lo tiene. Gracias a Dios por eso. Pregunta: ¿preferirías tener tú el control? Voltea con el que está a tu lado y dile: entonces deja de chillar. Hechos 17:26 dice la Biblia: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, toda línea de los hombres. Imagínate esto, si ahorita entender que Dios tiene el control de todas las cosas y de todas las personas, entender que Dios tiene el control de todas las personas, de todas las épocas y de todos los linajes, está de locos. Dice: de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que Dios me está diciendo es que Dios tenía establecido las épocas que yo iba a vivir. Dios tenía establecido mi época de soltero, mi época de casado, mi época de padre, mi época de abuelo, que todavía no llega. Dios ya tiene establecido todo lo que ha pasado con mi vida, dice la palabra de Dios. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de mi habitación. También Él me puso específicamente aquí en México, en Toluca, en Ciudad de México, con una misión en específico. Dios no se ha equivocado. Dios tiene cuidado de todas aquellas cosas que para nosotros son ilógicas. Verso 27. ¿Cuál es la finalidad del por qué debemos de entender esto? ¿Para amargarnos con Dios? Ah, Señor, me gustaría estar en una mejor casa, Señor. Da gracias por la que tienes. Da gracias por tu familia. Es de Dios. Tu matrimonio es de Dios. Lo que unió Dios, no lo separe el hombre. ¿Quién lo unió? Dios. Pero es que éramos muy chiquitos, no conocíamos al Señor. Pues no, pero ahora sí ya lo conoces. Y lo que unió Dios, no lo separa el hombre. ¿Cuál es la finalidad del por qué Dios nos muestra que Él está al control de todo? Verso 27. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él está aquí al control de todas las cosas. Es increíble. Verso 28, porque en Él vivimos, está tan presente que si tengo vida es por Él. En Él nos movemos. Estoy siguiendo sus planes. Mira, todo esto, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en Él. Yo pienso que lo hago yo, pero la Biblia me dice que no. La Biblia me dice que estaba escrito desde antes que yo tuviera la capacidad de decidir. Y esto es algo increíble, porque en Él vivimos y nos movemos y somos todo lo que soy gracias a Él. Mi nariz, mi cabello, mis ojos, internamente, mi personalidad. Es importante que nosotros entendamos que Él está al control de todas las cosas para que lo busquemos y nos demos cuenta que Él siempre ha estado aquí, que si tenemos vida es por Él, que si nos movemos es por Él, que lo que soy es por Él, y que esta oportunidad nueva de vida que tengo en Cristo Jesús es todo por Él. Es por eso que las doctrinas, al estudiar más profundamente la Biblia, te lleva a la finalidad de deducir: a Dios sea toda la gloria, porque sin Él nada de lo que está pasando pasaría. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios
poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos de Él y venimos de Él. Y esto trae seguridad a nuestra vida. Nosotros entendemos que hay cosas que están fuera de nuestra mente. Job 11:7. A mí me encanta el libro de Job, es el libro favorito de mi esposa, es un libro muy citado en mi casa. A mí me encanta ver no solamente el principio donde Job dice te adoro a pesar de lo bueno y lo malo, y el final donde sabemos que todo lo que le pasa sirve para que tenga un encuentro genuino con Dios, sino todo el proceso, lo que Dios le revela y lo que Job entiende acerca de Dios es maravilloso. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién se anima? No, no lo vamos a hacer. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Alguien vio la película de Todopoderoso de Jim Carrey? ¿Alguien que se hace como Dios y empieza a decirle que sí a todos los que compran boleto de lotería y empieza a hacer todo lo que él pensaría que un Dios bueno haría y echa a perder el mundo? Bueno, pues si no la has visto, vela. Porque a veces nosotros tenemos nuestro mundo echado a perder porque hemos ocupado el lugar de Dios. Dice la Biblia en el verso 8, es más alta que los cielos, ¿qué harás? La perfección de Dios es más alta que todo lo creado en este mundo. No te da esto, no te dan las fuerzas, no te da tu mini presencia comparado con su omnipresencia, no te da tu mini ciencia comparado con su omnisciencia, no te da tu mini fuerza comparado con su omnipoder. Es más alta que los cielos. Pregunta, ¿qué harás? ¿Qué harás entendiendo que tenemos un Dios que está sobre todo, más fuerte, más sabio? Es más profunda que el Seol, aquello a lo que el hombre no ha llegado aún. Dice la Biblia, ¿cómo lo conocerás? No tienes tú la manera de saberlo. Verso 9. Su dimensión es más extensa que la tierra. Aquí ya está utilizando palabras que te está chocando la mente. La dimensión de Dios es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y te está diciendo acerca de la tierra y acerca del mar porque es lo único que tú puedes conocer. Porque no has ido más allá. Si te dijera más ancha que todos los universos, que todas las galaxias, te quedarías. Él lo creó todo, lo que está en las galaxias, lo creó en un día. Todos los planetas, todas las estrellas, un día. Un día, por el poder de su boca. Ay, no lo entiendo, yo creo que fueron más días. Estás viendo con tu poder, estás viendo con tu mente. No lo podemos entender. Daniel 4:35. Dice la Biblia, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿cómo estás, nada? Hola, nada, ¿cómo están? Contéstenme bien, nada, yo también soy como nada comparado con el Señor. Ahora cuando llegues a tu casa, dile a tu esposa, mi amor, tienes razón, soy nada. La verdad, alguno iba a pensar que le iba a decir nada a su esposo. No, te va mal, brother. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Tómala con tu libre albedrío. A ver, alguien que le quiera enseñar a Dios acerca del libre albedrío con este versículo. Es que creemos que nosotros somos los que hemos decidido y los que hemos hecho. Y nos enorgullecemos del lugar en el que tenemos en nuestra empresa. Sí, pero yo fui el que me esforcé, yo fui el que acabó la universidad, el que se desveló.
perdóname, pero la oportunidad que se te dio fue de Dios. Las fuerzas que se te dio fue de Dios. La salud para concluir tus estudios vino del Señor. Tanto si los concluiste como si no los concluiste, todo, absolutamente todo lo que ha pasado en nuestra vida. A mí me encanta cuando Jesús llama a sus apóstoles, Él los llama de todo tipo de trasfondos, pero en su mayoría eran personas que no eran famosas o reconocidas. ¿Para qué? Para que se mostrase que lo que iban a hacer después de conocerle a Jesús no era por la grandeza de ellos, era por la grandeza de Él. Nosotros somos como nada. ¿Quieres crecer espiritualmente? Di, soy como nada. Eso te va a hacer dependiente de Dios. Tristemente la iglesia el día de hoy se ha apoyado en este humanismo en donde busca tener buena autoestima, sacando versículos de contexto para decir lo importante que es que te aprecies. Ya hay demasiado amor por nosotros. Vamos a decir todos, somos como nada. Eso nos va a llevar a buscar a Dios. Cuando tú creas ser algo, vas a estar muy propenso a alejarte de Dios. Dice la palabra de Dios, todos los habitantes son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Nadie. Porque para hacer eso, casualmente tendrías que ir antes de la fundación de este mundo, y no puedes ni siquiera ir ayer. No puedes ni siquiera ir a hace un segundo, porque ya pasó y tienes un cuerpo limitado. ¿Cómo le vas a decir a Dios qué haces? Nos queda a nosotros confiar. Nos queda a nosotros tener confianza en el Señor. Mateo 6:25. Todo este no venía en el libro, pero el libro que le recomendé tiene muy buenos principios, pero tiene poca Biblia, y le agregué algunos versículos que sé que nos van a servir. Mateo 6:25 dice la Biblia: mira tanto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Son cosas pequeñas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? A veces nosotros no pensamos en todo de lo que sí Dios tiene el control. Pensamos en mucho dinero o éxito como parte de la bendición, cuando eso no es la bendición. La bendición va más allá de eso. Es tener esa paz por reconocer quién es Dios. Dice la palabra de Dios, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Tienes vida? Dios está contigo. ¿Tienes cuerpo? Gracias a Dios. Ya lo demás, lo que sea. Fíjate, yo no entendía esto. Una vez en mi secundaria nos llevaron a un lugar en donde había mucha gente con SIDA, y estas personas daban conferencias acerca de valorar el día a día. Dio una conferencia sabiendo esta persona que quizá le quedaba menos de un mes de vida, estaba en un proceso ya muy difícil y con un cuerpo muy deteriorado. Y al final concluyó diciéndonos, el día de hoy se llama presente, porque es un regalo de Dios, es un presente de Dios, valórenlo. Muchos nos afanamos tanto en lo que vamos a llegar a ser o vamos a llegar a tener, que dejamos de disfrutar lo que Dios nos da hoy. Nos hizo chillar, ay, a todos. Todos llegamos a casa, abrazamos a nuestros padres, valoramos nuestros amigos. Fue una experiencia que sirvió mucho. La palabra de Dios nos enseña que a veces nuestros afanes superan lo que Dios nos ha dado. Ponemos nuestros ojos en lo que todavía no llega
en los problemas que todavía no llegan, en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos. Versículo 26 nos da un ejemplo. Mira a las aves, Mateo 6, 26. Mira a las aves del cielo, que no siembran, no son tan trabajadoras como tú, que desde temprano hasta tan noche, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? Con esto no nos está diciendo que no trabajemos, pero lo que sí está diciendo es que nosotros debemos de entender que ¿quién es quien las alimenta? Vuestro Padre Celestial. ¿No valéis vosotros más que ellas? Pregunta, ¿vales más que un ave? Entonces, ¿por qué todavía hay temor en nuestro corazón? Verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Alguien se puede estirar así de estatura? Te puedes poner tacones. Y hay varios que se ponen tacones en esta época. Pero dice la palabra de Dios en el verso 28, ¿y por el vestido por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Wow. La mayoría de las cosas que la gente tiene temores, dice el Señor, tú confía. Verso 30, te compara con algo para que tú te des cuenta quién es el que sostiene todo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué pasaría si confiáramos más en el Señor? Muchas decisiones que nosotros tomamos son por miedo. Si nos refugiáramos más en el Señor, pudiésemos tomar mejores decisiones en base al propósito que Dios tiene para nuestra vida y no en base a nuestros temores. Verso 31, lo dice la palabra, no lo digo yo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Esto nos está llevando a ser hombres que no planifican? No, en ninguna manera. Pero sí nos está llevando a ser hombres que entienden teológicamente quién está sobre todas las cosas y descansan en sus tiempos difíciles, que hay un Dios sobre todas las cosas, al control de todas las cosas, aún de aquellas cosas que yo no entiendo, y que Él es mi Dios, Él es mi Padre y estoy en su mano. Eso me lleva a tener paz. Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Por último, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 8, 28. Este versículo yo creo que se lo saben de memoria, pero es un versículo que nos recuerdan una de las más grandes atributos de Dios. A mí me encanta este atributo, si lo puedes estudiar a fondo, es la providencia de Dios. Si no existiera la providencia de Dios, que Él está al control de todo lo bueno, de todo lo malo, de todo lo grande y de todo lo pequeño, este versículo no estaría en nuestra Biblia. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como hombre, ¿en qué me tengo que enfocar? En estar dentro de estas personas. A los que aman a Dios. Y aquí nos damos cuenta que el primer mandamiento no solamente es una instrucción de un Dios mandón, sino es una guía para que tú y yo encontremos nuestra plenitud y nos sintamos seguros y nos sintamos completos. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias. Gracias por todos los tiempos difíciles de mi vida. Gracias por todas aquellas cosas que no entiendo. Gracias por el aire del día de hoy. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos.
Gracias, Padre, por mi economía ajustada que tengo el día de hoy. Gracias, Padre, porque no tengo todo lo que quiero, pero sí tengo todo lo que necesito de tu parte. Y quizá es más fácil para ti sostener a un ave, porque un ave no se queja tanto cuando lo tiene todo. Nosotros que lo tenemos todo, Señor, tantas cosas nos seguimos quejando, sin darnos cuenta que lo único que necesitaríamos para vivir eres tú, Señor. Y todo lo demás es una añadidura. Señor, mi Dios, no permitas que el enemigo me haga enfocarme en aquellas cosas que yo no entiendo para decir que tú no estás al control. Permíteme ser un hombre que entiende que tienes el control de todas las cosas, que se sienta seguro, que se sienta protegido por el plan que tú tienes sobre nuestra vida, porque todas las cosas obran para bien para los que te amamos, conforme a tu propósito. Es tu propósito en nosotros, mi Señor. Señor, mi Dios, si quieres mandar a nuestra vida una prueba económica que nos haga ser más dependientes de ti, que así sea, mi Señor. Si en tu infinita misericordia tú quieres que pasemos por un proceso de enfermedad, que nos haga dar cuenta, mi Señor, que eres tú el que siempre nos ha sostenido de pie, que así sea, mi Señor. Si eres tú el que quiere, mi Señor, mandar alguna prueba para que nosotros nos parezcamos más a tu Hijo, que así sea, Señor. Pero nunca permitas, mi Señor, que en nuestra falta de entendimiento blasfememos tu nombre. No permitas que hablemos como la mujer de Job, una mujer fatua, sin entendimiento, una mujer que no te conocía, una mujer que rechazó tu plan, que rechazó lo que estaba pasando y que se alejó en medio de sus problemas, cuando era ese problema el que iba a hacer que ella se sintiera plena, que ella se sintiera completa, que tú te ibas a mostrar a ella como lo hiciste con Job, mi Señor. Gracias por nuestros procesos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.